Bueno, mis amigos, sean todos bienvenidos a otro video más acá en nuestro canal. Quiero contarles que estamos aquí en la hermosa comunidad entre las montañas que se llama Las Toreras del municipio de San Francisco Morazán, aquí en Chalatenango. Este día pues están realizando las fiestas de la comunidad y pues nos han invitado por acá. Ya les compartimos unos cuantos videos del recorrido para llegar hasta acá y pues aquí estamos ya en la iglesia católica y ahorita pues están en la misa y pues quiero compartirles un video para que vean cómo se viven las misas aquí en las fiestas patronales de la comunidad, así que no se lo vayan a perder. Este lugar, mis amigos, está prácticamente en medio de las montañas. Mira, si vemos a nuestro alrededor, solo vemos montañas. En aquella zona pasa la calle para lo que es Cantón Los Naranjos. El lugar es muy bonito, estamos en época de verano. En invierno me imagino que las calles se ponen un poquito complicadas para poder transitarlas, pero ahorita en verano pues se puede llegar perfectamente. Y pues así el ambiente a estas horas de la mañana por acá, miren. Ya pues están en lo que es la Santa Misa. Como digo, parte de las actividades de las fiestas de este lugar acá en Chalatenango. Bueno, vamos a entrar un poquito para mostrarles cómo está el ambiente dentro de la misa. Está un poquito lleno. Esto es lo que hicieron los soldados. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre. Ofrecemos la Santa Misa por el eterno descanso de María Reina Cardosa Villalta, por cumplir 3 años de fallecida. Ofrece su familia Villalta. Queridos hermanos, tengan muy buenos días. Les recibimos hoy en el viernes de la cuarta semana de Cuaresma. Les recibimos con mucha alegría en este lugar para la celebración de la solemnidad de San Óscar Arnulfo Romero, para rendirle homenaje y para celebrar su muerte. No fue un fracaso que nos mataron al pastor de la iglesia, pero nos regalaron un santo para toda la humanidad. Con un corazón alegre y con la disposición de buenos discípulos, a los pies del Maestro, comencemos esta Santa Misa recibiendo la procesión con el canto de entrada. Y ya yo sé que todos venimos cansados, con sed, con hambre, y como dicen ustedes los salvadoreños,
bien chapudos y chapudas, ¿verdad? Porque hoy sí vienen chapudos. Así es que vamos a ofrecerle este pequeña mortificación. También el calor, pues se siente rico, ¿verdad? No se me vayan a desmayar, tomen agua, ¿verdad? Si andan agüita ahí. Bueno, vamos a tratar de hacer breve la Eucaristía, porque pues es un gran acontecimiento hoy, un acontecimiento nacional, no solo de aquí de Las Toreras, es nacional. Y de veras los admiro, hermanos. Habíamos dicho que el Via Crucis cortito, pero los admiro como tienen ustedes de piedad, ¿verdad? Los felicito también por ese respeto que demuestran todavía de piedad. Qué bonito, eso le motiva a uno mucho. Generalmente nosotros nos venimos hasta adelante, ¿verdad? Hoy me vine hasta atrás y dije, voy a ver qué tal van de ahí chambreando, platicando, ¿verdad? Porque atrás es donde más chambrean. Pero no, los felicito hasta los jóvenes. Qué bonito ejemplo, de veras, jóvenes. Bien respetuosos ahí atrás, ¿verdad? Sin venir ahí relajeando, molestando. Qué bonito, eso así sí se vive, miren. Y aguantando el sol, porque está rico el sol, ¿verdad? De veras, jóvenes, los que venían, todos los que venían hasta atrás, los felicito. Qué bonito cómo viven todavía estos actos de piedad, no los perdamos. Se siente ese ambiente todavía de espiritualidad, de piedad, y lo contagian a uno, ¿verdad? Eso es lo más bonito. Así es que felicidades todos los que venían atrás también, nada de venir ahí molestando. Tenemos muchos talentos también, los felicito ahí las estaciones. Bueno, la verdad que está llena la iglesia, mis amigos, y pues ya están comenzando la misa y hacia el ambiente, miren, en este lugar ya les compartimos ahí un poquito de la misa, así que vamos para que terminen para continuar con lo que es el video acá de este lugar. No vamos a grabar toda la misa porque pues hay que seguir grabando también las demás actividades de acá de la comunidad. Bueno, ya casi finaliza lo que es la misa patronal acá en Los Naranjos, pero quiero mostrarles también lo que es el centro escolar de acá de este lugar. Y pues por acá también, mira, venden sorbete, venden fruta. Y pues vamos a entrar a lo que es el centro escolar, miren, de acá de Las Toreras. La verdad que el maestro que da clases acá, me imagino que ha de ser una buena travesía para venir hasta acá, porque este lugar pues está bien escondido entre montañas. Así que no va a ser fácil venir a este lugar a dar clases. Y pues este es lo que es el centro escolar, miren, tiene unos arbolitos de izote, miren, para los que no conocen, ese es el izote. Y ahí tengo un amate también. Bueno, vamos a entrar a lo que es el centro escolar. Y pues también por acá están cocinando comida, porque también pues van a vender comida para las personas que han venido a las fiestas. Ahí está, miren, centro escolar, caserío Las Toreras. Esto pertenece a Cantón Los Naranjos, de acá de Chalatenango. Un lugar, mis amigos, entre montañas. Y miren, también aquí hay deliciosas pupusas. Miren, están las pupusas, las cosas que no pueden faltar en todos lados. Vamos a ver, también aquí hay hamburguesas, ¿ves? Y pues así es el centro escolar, mis amigos, de acá de Las Toreras. Está bonito, ¿no? Así que para los que no conocen, este es el centro escolar. Así que saluditos
al profesor o profesora que da clases hasta acá. A Carlos Naranjo, miren, qué bonito se ve todas las montañas. Ya que este lugar, mis amigos, pues está entre montañas. ¿Te echaste las pupusas? Sí, aquí miren. Oh, chica. Gracias a Dios, usted no va a querer unas, ¿no? Ya vamos a ir a comer también. La pupusa, mire, salvadoreña. Así va. Sí. Riquísima. Buena la pupusa, va. Sí, rica. Al estilo salvadoreño, no como en Estados Unidos que dicen la pupusa salvadoreña, pero no es así. Aquí sí, mire, disfruta uno calidad. Calidad, ahí está. Sí, muchas gracias. Sí, hombre. ¿De dónde vienen ustedes? De aquí mismo, somos de aquí, de Toreras. ¿De las Toreras? Sí. Ah, qué bien, entonces. Aquí estamos aquí en esta fiesta patronal, dándole gracias a Dios por el aniversario de Monseñor Romero. Ah, cabal, puede ser. Pa. Sí, no, excelente. Yo vengo de Pedro Díaz. ¿Pedro Díaz? Arriba de Chacón. ¿Arriba de Chacón? Ah, no, hombre. Acompañando aquí la fiesta patronal. Ah, está bueno que vengan a pasear. Dios, aquí estamos. Excelente, ahí estamos, pues, saludito. Saludito a toda la familia, a toda la gente que nos escucha. A todo nivel mundial. Excelente, pues. Buen provecho. Disfruten de las pupusas. Bueno, ya finalizó lo que es la misa y hoy pues hora del almuerzo. Nosotros fuimos los primeros, ya no fuimos a comer porque se iba a llenar después y pues gracias ahí al patrocinio de habitantes de la comunidad por patrocinarnos la comida y muchas gracias ahí. Estaba rico la carnita y pues así está el ambiente ya. Después de la misa pues ya la gente almorzando. Hay sopa gratis también creo para todas las personas que han asistido a la actividad. Así que también ya están los músicos ahorita con todo tocando ahí, divirtiendo a la población de acá, de este lugar. Thank you.
seguimos acá en el cantón los chagüites del cantón Los Naranjos. Bueno, también quiero mostrarles cómo es internamente la iglesia católica de acá. Esta es la iglesia católica de Cerillo Las Toreras, mis amigos. Y pues ya están preparando el sonido porque creo que viene un artista y también van a reventar piñatas como parte de las actividades de acá, de las fiestas. Y esto pues creo que es parte de Cáritas El Salvador. Estas piñatas, ya vamos a preguntar bien ahí. Y pues, a ver qué tal, mis amigos. Seguimos compartiéndoles un poquito más de esta hermosa comunidad aquí en Chalatenango. Que se acerquen acá donde están los canopis. Vamos a desarrollar un bonito evento como parte de Cáritas. Queremos compartir este día, ¿verdad? Acá con todos los pobladores y todas las comunidades que nos acompañan en las fiestas patronales a San Romero, aquí en la comunidad de Las Toreras. Así que invitamos a todos los niños, niñas y los jóvenes, bueno, todas las personas que se sumen acá, aquí hay espacio suficiente para que nos podamos reunir y poder compartir esta bonita tarde, ¿verdad? Esta alegría a nuestro santo de América, ¿verdad? A Monseñor Romero. Así que hacemos la invitación a todos y todas para que se acerquen. El Padre Salvador Deras, director de Cáritas Chalatenango, estamos acá, por supuesto, apoyando, ¿verdad?, las fiestas patronales de la comunidad de Las Toreras. Así que un saludo extenso de parte de ellos y, por supuesto, de todo el personal de Cáritas, que también ha tenido la amabilidad de poderse dedicar y poder elaborar esta bonita piñata para que los niños y niñas y, bueno, todas las personas puedan compartir acá esta tarde, ¿verdad? Así que ahí estamos, vamos a continuar. Niños, niñas, ¿dónde están? ¿Dónde están los niños? Bueno, así que se llegó la hora de reventar las piñatas. Los niños pues están con mucha alegría, con mucha emoción. Ya ven que a los niños pues les gustan los dulces. Bueno, hay una pañoleta, ¿no?
Yo así nomás le voy a sacar los dulces. Ya, ¿qué vaya, vamos a ver dónde están los niños y niñas de las toreras y de la comunidad que nos acompaña. Vamos a ver, vengan acá todas las niñas. Vengan acá todas las niñas, niñas. Vaya, todas las niñas. Un lugar bien fresco. Vaya, pónganse alrededor de la piñata. Bueno, y los niños chiquitos, ¿dónde están también? Allá, bueno, además, se vengan a ver las piñatas. Vengan. Gracias a Cáritas Charatenango. Acérquense también, vengan. Acérquense. Vaya, solo que no se vayan a llegar muy cerca acá porque la niña viene algo seria, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Hay más niños allá que se van a acercar? Vénganse los niños, aunque no sean niños. Vaya, entonces, como veo que todos quieren estar, ¿verdad? Entonces los vamos a dejar, ¿verdad? Niños y niñas. ¿Cuántas piñatas hay para los niños y niñas? Dos. Ahí tenemos al tino. Tenemos una para los adultos mayores, otra para los jóvenes. Y otra, dos para los niños. Y dos para los niños y niñas, perdón. Así que hoy, si no traen bolsas grandes, vayan a buscar una, porque esa es la primera misión, ¿verdad? Vamos a ver quién le cabe más dulce en la bolsa. No bajo, se nos atoró el aire. ¿Verdad que es que se te ha dado? Bien, entonces, ya las acuerdo, vamos a, en este momento, ya las acuerdo, vamos a darle ya. A la niña para que ella pueda, ¿verdad? Darse gusto ahí, ¿verdad? Y volteando a Pikachu. Así que, vamos pues, animémosle, aplaudémosle a los demás niños, apláudanle. ¿Cómo se llama la niña? Alexa, vamos Alexa. Vamos, vamos, ¿qué pasó ahí? Otro, ya se cansó, vamos, otro entonces. Vete, con ganas, que los niños quieren dulce. No vayan a soltar leño, pues. No se vayan a acercar mucho, cuidado. Vayan a golpear. Sí, dile sin miedo. Vamos a ver. Un niño. Ahí va, ahí va. Ya cayó el primero. No se vayan a meter, no se vayan a meter todavía. Vamos, si ya no, vamos con otro niño. Otro más. Eso. Téngame el dulce, Ibe, por favor. Dele duro, con ganas. Sí le va a dar con todo. Dale aquí un pedazo, ¿verdad? ¡Arriba! ¡Abajo! Tienen que romperla porque los demás niños quieren dulce. ¿Quieren dulce los niños? Sí. Mire, ya mira que niña, esta una bolsa tiene ya, mira. Gran bolsa que tiene para juntar los dulces. Ya se cansó, vaya. ¿Cómo se cansa otro? Cuidado, cuidado. Uy, prisa. Vaya, otro. Uno de los que tenga más fuerza. Vamos a ver, de la más grandecita. Ah, vaya, vaya. Pégale duro. Pégale con todo. Dile duro. Vaya, sí. ¡Vamos, arriba! Dale, vamos. ¡Más duro! ¡Dale, cuidado, duro! ¡Dale, la padre! ¡Dale! Sample un puyón, a ver por dónde salen los dulces. Agárrelo con las manos y sacúdalo. Con las manos, sacúdala. Agárrelo con las manos y sacúdalo. ¡Me la tienen! No quiere dulce. Vaya, vamos a ver. Démosle espacio a otro. Un niño. Vaya, este chapudito lo veo con ganas. Vaya, eso, oye. Pártese, apártese. Espera. Vaya, pero con ganas, chapudito. Vamos a ver. Ya se cansó. Dele. ¡Vamos! ¡Arriba! Vamos a ver. Dele duro, acérquese. Abrácelo y... Mire, estos niños como que anduvieran maquillados, se ve, mire, pero ellos acá por el frío, mire, son así, con los cachetes bien rojitos, mire. Parte del frío que hace por acá. Pues son bien chapudos los cipotes aquí. Dile, con ganas, arriba, abajo. Dile con ganas, dile más. Vaya, otro. Ya casi. Vamos a ver. Vaya. Hoy sí, me van a dulce. Bueno, así
cómo reventaban ya la primera piñata. Bueno, va ya metido, dijo. No, él pega duro. Le va a sacar las tripas al dinosaurio ahorita. No se vayan a meter en este. Niños y niñas. Ahí están las niñas, mire. Porque después vamos a reventar otra pared. Niños y niñas no, solo adultos mayores. ¡Dele, niño! Solo adultos mayores. A ver, vaya don Juventino, paso adelante. No, no vaya a soltar leño, don Juve. Vamos, vamos, hágalo bailar. Ah, ya la respondo a Pato, la primera. Baja, baja el garro. Baja el garro. Ya como que está bajando el garro. Que no pase el mundo, no mames el movimiento. Levántela, levántela, David. Se trabó. Se trabó la piñata. Bueno, ya lograron destrabar la piñata. Voy a seguir. Ay, se destrabó la cruce. Vaya buena señora, dale cortada la señora. El cuerpo al viento muy duro. Muy duro. Mira, pero para acá, ya reina, cachadito, lo puedes hacer. Otra vez. Bueno, y sí, van a reventar la piñata de los adultos. Para la señora darle con todo, sáquenlo los dulces. ¡No se metan nada! ¡Dele! ¡Dele, reina! ¡A todos! ¡Ay, sí, mis amigos! Bueno, ¡ay, sí, les acaban los dulces a la piñata! Bueno, parte de lo que se disfrutó acá en la fiesta de Caserío Las Toreras, que son los naranjos, mis amigos. Del municipio de San Francisco Corazán, aquí en Chalatenango, y pues por acá venimos a compartirles este pequeño video para todos ustedes, para que vieran cómo se viven las festividades acá en nuestras comunidades, una comunidad muy bonita entre las montañas de acá de Chalate, y pues nos hemos divertido mucho por acá. Bueno, y te voy ahora a sacudir la piñata para sacar hasta el último dulce. Ahí viene ya sacudirla, ¿eh? Ay, sí, mis amigos. Bueno, estaba viendo que en esta pila está, se está botando el agua. Vieran que helada es el agua por acá, miren. Ay, qué rica se siente. Bien heladita el agua en este lugar. Bueno, como después un lugar entre montañas, se siente bien deliciosa el agua por acá. Hasta ganas de bañarme me dieron ya. Bueno, creo que ya vamos a ir casi finalizando con el video porque tenemos que irnos ya a casita, mis amigos.
Así que aquí finalizamos con este video, mis amigos. Espero que les haya gustado y pues nos vemos hasta el próximo. Saludos y bendiciones para todos.